hay un reparo en dos muy específicas. Lo primero es que hoy es momento que esos miembros del Congreso que respaldaron a Jesús Santrich, que iban por él a esperarlo a su salida de las cárceles, los que declararon solidaridad con él, como el senador Iván Cepeda, tienen que responderle al país políticamente por este apoyo del que hoy sabemos es un narco declarado. Eso es lo primero, súmele otros nombres, Ángela Robledo, Gustavo Bolívar y tantos otros que suplicaban la entrada triunfante de Santrich al Congreso. Lo primero. Y lo segundo es que a uno como ciudadano también lo decepciona que la institucionalidad casi que se haya puesto de alguna manera al servicio de la protección de Santrich, y lo voy a enunciar de la siguiente forma. El Consejo de Estado le reconoció la calidad de congresista, lo que le permitió tener fuero ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia determina dejarlo en libertad en su momento, y la JEP en tiempo anterior determinó contra toda evidencia y le otorgó la garantía de no extradición. La JEP, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado también tienen parte en esta decisión que hoy permite que un narcotraficante esté desde la frontera o desde Venezuela amenazando al presidente de la República y a los colombianos, Vicky y audiencia.